Bienvenidos a otro día con nuestra familia. ¿Ya? Sí. ¿Estás lista? Sí. Eso, mi amor. Hay un pelo en mis tacos. Es de la señora. ¡Buenos días, amigos! ¡Sí, señor! Pues el día de hoy, amigos, vamos a hacer un mukbang de comida. O sea, vamos a hablar. Vamos a hacer vamos a decirles una historia de nuestro primer beso. Ajá. Sí. Y vamos a comer tacos, un mukbang de tacos. Mírenlos. Nos van a acompañar con unos taquitos. ¡Ay, chiquito! Estamos a dieta. ¿Sabes que sí? Sí. Estos fat free, me dijo la señora. Es que yo antes me comía 12. Pero ahora nada más voy a comer 6. ¿6? ¿Es mejor? ¿Es mejor? ¿Es mejor? Sí. No, amigos, pues el día de hoy les vamos a decir una historia de nuestro primer beso. Okay. Pero primero que nada, hay que darle una mordidita al taco, Lili, porque se me está... Pero ¿cómo la salsa de la pongo acá? Mira, estas salsas pican con madre. La roja, la señora del... Un saludo para la señora de la esquina de los tacos. Sí. Que la salsa está, le sale con madre. Ajá, a mí me gusta la roja. Pero está bien picante. Vamos a echarle limoncito. Vamos a echarle un limoncito a los tacos, mira. Madre, este limón tiene un chingo de jugo. Y luego le echamos poquita salsita. Nada más poquita, porque esto sí pica con madre. Sí. Así era, así era. Ya le echaste mucha. Esto va a picar con madre. Esto, lávate las manos antes de que agarres al niño. Ok. Y ahí está la mordidita. Miren nomás. Miren. Marrano. Un poco más. Bueno, amigos, pues vamos a empezar. ¿Cómo fue nuestro primer? ¿Ya ves? Te dije que le echaste mucho. ¿Cómo fue nuestro primer beso? Okay. Pues nuestro primer beso fue en la boca. Sí. ¿En dónde más? No, nuestro primer beso fue así, amigos. Pues yo conocí a Lely porque me dieron el número de ella, ¿verdad? Ajá. Y empezamos a hablar y todo. Ya después de hablar... Hablamos por como... No, 2 segundos. ¡Ah, no, bueno! No, hablamos... ¿Cuánto tiempo duramos hablando primero? Like, por mensaje, sin conocernos todavía. ¿Sin conocernos? En persona. Sí nos mandábamos fotos y sabíamos cómo nos mirábamos. ¡Ay! ¡Épale! ¿Qué? No, fotos así no. Digo fotos así de la cara. Lely me decía, a ver tus cuadritos. Y pues yo le decía así de... ¿Cuáles cuadritos? No se crea. Hablamos, ¿por cuánto tiempo, Lely? Hay que ser honestos. A ver, yo estaba en el octavo. Y ese verano es cuando empezamos a ser novios. En junio. Entonces quiere decir que hablamos como un mes de seguro. Un mes. Por mensajes. Por mensajes conociéndonos. Un mes, ¿quién eres? Ajá. Y lo. No, tú me texteaste también. No, ¿quién eres? No, así le hizo él. Yo me texté y le dije. Que agarra y que me dice. ¿Quién eres? Y dijiste, oh, no es José, no está José. Algo así me dijiste. Que agarra y que le digo. No. Y luego dijiste. Oh. Ah, no, ya no me dijo nada. Ya luego comienza la conversación que querías hablar conmigo. Es que ¿cómo le voy a decir, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Me dieron tu número. Se van a... ¿Cómo voy a agarrar al otro así, con lo van a embarrar? Pero me dijiste quién fue. Ya con el tiempo. Pero así no lo puedo embarrar, Lili. Por eso le hice así como... No peines. ¿Cómo lo va a peinar? No... Le dije, está José. Ajá. Y luego ella me dijo, no, ¿verdad? No, tienes el número incorrecto, algo así. Y luego le dije yo, ¿quién es? Y luego Lely me dijo, no, pues. No, yo no te quería decir, porque pensé que era alguien más tratando de, no sé, tratando de ver qué decía yo. A ver si yo hablaba con extraños, como mi mamá o alguien así, tratando de hablar conmigo. Ajá. Pero al último ya me dijo, no, pues, Leslie, ¿verdad? Ajá. Leslie, pues yo me llamo... No, pues yo me llamo Luis Miguel y todo. Luis Miguel. Y luego ya me dijo, sí. Ya le dije yo, pues yo me llamo Ricky y todo, ¿verdad? Y así nos empezamos a conocer. A total, ya al último nos conocimos y dijimos, ¿sabes qué? Pues hay que vernos en persona, ¿verdad? Y ya nos fuimos a ver y ese día, el primer día no pasó nada. Nada más nos vimos, ¿cómo estás? Nada más nos vimos, hola, ya. Mentiras son todas mentiras. Esta fue nuestra reacción, miren. Al conocer, al vernos por primera vez. ¿Qué?
No, nada más hablamos normal, ¿verdad? Uh-huh. Así como medios penosos, uh-huh. Porque pues no sabíamos qué decir. Pero no hablábamos bien, nada más. Es que estábamos en la alberca. Sí. Y estábamos jugando más en la alberca que... Porque estábamos chiquitos. Sí, estábamos esperando a ver quién aflojaba primero. Maxi, yo gané. Sí. No, ya después de hablar y vernos así, ¿verdad? El primer día. Ajá. Pues ya siguió otro día. Y ya es cuando yo el primer día, ese día, porque Leslie me dice, o sea, como que si nos estábamos enamorando en los mensajes, oh. Sin vernos todavía. ¿Tú te estabas enamorando? ¿Eh? No, tú te estabas enamorando de mí. Bueno, nos estábamos enamorando, sin vernos todavía. Ajá. Total, nos vimos y pues claro, mírenme, y pues Leslie se... viendo los cuadritos, viendo... Ricky, ya no digas eso. ¿Qué? No es cierto. Leslie se volvió loca por mí, en pocas palabras. Ajá. Y ahí es cuando ya, o sea, aflojamos poquito los ¿Por cuerpos. ¿Por qué sigues diciendo eso? ¿Aflojamos? No, ya sí, después del primer día, Maxi, que nos vimos y todo. Es que Leslie quería verme en persona. Bueno, yo quería ver a Leslie en persona. Ajá. Porque... pues es mejor decirle en persona, ¿sabes qué? Es que yo le decía, ¿por qué no me dices que sea tu novia? Y dice, es que te tengo que ver en persona y preguntarte en persona. Y le dije, sí, la forma correcta. Porque es que a lo mejor no le gustó cómo me miraba, a lo mejor estaba muy fea o algo así. No te creas, no. Te mirabas bonita, Lili, en las fotos. Ya sé, por eso me parece. Y yo ya te había visto. ¿Qué dijiste? Ya sé, por eso me parece. No, yo me paraba fuera de tu casa en la noche y con esas escoltada yo bien. ¡Ricky! No. Me gustaba, a mí ya me gustaba Leslie. Uh-huh. Nada más que yo le quería decir en persona, pues para acá, tú sabes, acá. Yo tuve que decirle. ¿Eh? ¿Sí vas a decir que soy tu novia o no? Y dijiste, hasta que te vi en persona y dije, ay, ya, entonces mejor no. Se movió para el otro. Ya hablándole al otro. No es cierto, no digas eso. No. Ya la vi en persona y ya Leslie dijo, sí, va. Uh-huh. Y cayó en mis manos, se rindió en mis manos. Así, no es cierto, así. No es cierto. No, total, ya pues nos abrazamos, ¿verdad? Uh-huh. Y... ese mismo día que te dije eso, unos días después, fue cuando me dijiste que si querías ser tu novia, por teléfono. ¿Por teléfono? Sí, me mandaste en un mensaje. No, yo quería decírtelo en persona. Sí, pero luego me dijiste. Pero te dije en persona. Y luego ya ese... tuvimos nuestra primera cita. ¿Cómo? Yo no me acuerdo de decirte en teléfono. Sí, me dijiste, ¿quieres ser mi princesa? ¿Quieres ser mi todo? ¿Quieres ser mi...? ¡Ay! Así me dijiste. El amor, ¿verdad? Ricky. Sí, bueno, total, ya Leslie ya, dijo que sí, ¿verdad? Uh-huh. Nos fuimos, esa vez estuvimos caminando, ¿verdad, Leslie? Uh-huh. Así como medio... por los apartamentos, vamos caminando. Por los apartamentos, yo escondido porque no me va a ver la mamá de Leslie, ¿verdad? No me va a tirar un chanclazo, ¿no? Es cierto, ¿verdad? Mi mamá estaba trabajando, ¿no? Entonces, ¿quién estaba ahí? ¿Tu tío? Uh-uh. ¿Quién estaba en tu casa? Nadie, creo. ¿Nadie? No. Mira, para haber sabido. ¡Hombre, chapulín! ¿Pues que sí? Bueno, total, nos fuimos caminando, ¿verdad? Uh-huh. Por los apartamentos y... y pues nos sentamos en unas escaleras. Sí, estaba mi mamá y mi tío. ¿Ya ves? Uh-huh. Por eso estaba escondido. Yo me acuerdo que estaba bien cabreado ese día. Uh-huh. Bueno, nos fuimos caminando por las escaleras y... esas escaleras, Leslie, yo me quería tatuar unas escaleras, porque ahí fue nuestro primer beso. ¡Qué bruto! ¡Qué gracioso! Así, o sea, tú y yo, una silueta de tú y yo, sentados en la escalera dándonos... Miren, así estaba hablando yo. Yo cuando me pongo nerviosa, empiezo a hablar mucho. Sí. Para no sentirme nerviosa, empiezo a hablar mucho. Y Ricky estaba sentado atrás de mí. En las escaleras más arriba. Uh-huh. Y yo estaba aquí abajo y estaba hable. Y luego me dijiste, ¿me das un beso? Oh. Te dije, te voy a decir honestamente esto es lo que le dije a Leslie. ¡Ya cállate! No es cierto, no es cierto. Tú me dijiste eso, me dijiste que te diera un beso. No, le dije, ¿me regalas un beso? Uh-huh. Y luego, esto es lo que Leslie hizo. Enséñale lo que hiciste, Leslie. Así, me volteé y le hice. Y dije yo, ¿qué chingas? ¿Por qué me daba vergüenza? ¿Cómo querías que te besara? Tenía 14 años, Ricky. ¿Así? No, estamos en una telenovela o no sé qué quieres. Apasionadamente, ¿no?
Yo dije, esta noche tengo que llegar a la casa con rasguños aquí. ¿Qué? Sí, sí. No, me besó un piquito, así como... así fue un piquito. Y entre mí no le quise decir, pero dijeron, está mal. Ajá, y luego me dijo, ¿me das otro? Sí, dijo, ¿me das otro? Y le dije, esto lo quise en el segundo beso. ¿Cómo ves? Pues, ¿qué quieres? ¿Qué chingas es ese beso? Me estás sudando, cabrón. Es que estoy nervioso, Lili, porque... Mira la presión que está enfrente de mí. Pero... ¿A quién te diriges? Con unas 40 libritas de más, pero... No, pero ahorita está más respuesta, Lili, está más... Antes era puro huesito, Lili. Ajá, porque tenía 14 años, Ricky. No, yo entiendo, pero digo, antes era puro huesito y ahorita... Era antes de que tuviera hijos y... Y ahí donde se mueva, sí, ¿verdad? O sea, hay rebote. ¡Cállate! No, bueno, no, sote, pero... Bueno, total, Lili me dio sus piquitas, así, ¿verdad? Uh-huh. Y ya después de eso, ya cuando me fui, te dije, ¿sabes qué, Lili? Este cabrón está rayando la puerta, ¿verdad? Lo dejamos comiendo taquitos con las niñas y mi hermana, ¿verdad? Ya. Están bueno. Comiendo, pero hoy los... Bueno, total, ya le dije, ya, pues, acabó nuestra cita. Sí, y le dije a Lili, ¿sabes qué, Lili? Pues ya me tengo que ir. Los dos éramos menores de edad. Yo tenía que irme para mi casa, tú para tu casa, ¿verdad? Y le dije a Lili, ¿sabes qué, Lili? Pues ya me tengo que ir. ¿Qué tal si mañana te vengo a ver otra vez? Y luego Lili, no, pues sí, ¿verdad? Y dije, ahora sí, échala pa' churu. Aquí lo voy a agarrar. Y ahí ya me dio un besote. Enséñales cómo, mi amor. Enséñales. Fuiste tú. ¿Tú? ¿Qué? Yo no sabía que me ibas a hacer así. Yo nada más iba a hacer así. ¿Y tú? No, es para que valga la pena, ¿no? La sudada de mi casa a tu casa. Era un chingo de caminar. No tenía carro. Okay. Tenía que caminar como unas que, Lili, ¿cuántas cuadras? Tú vivías unos. Yo vivía en los apartamentos. Aquí y luego yo aquí. Aquí y aquí. Bueno, tenía que caminar por atrás de un bosquecito. Y no lo... tenías que caminar por ahí. Podías caminar por el frente, pero tú querías caminar por ahí para irte más rápido. Y luego atrás de un car wash. Ajá. No, era atrás de un car wash. De mi casa para la tuya era atrás de un... No, cruzabas una calle atrás de un car wash. Ajá. Luego por un bosquecito y luego caminabas hasta arriba. Hasta tu... A ver, toda la caminada. Tenía que tan siquiera llevarme un beso acá, chingón, ¿verdad? Sí. Total, ya me llevé el beso. Ya se imaginan cómo, ¿verdad? Ya el segundo ¡Cochino! Día... ¡Cochino! ¿Qué? ¿Por qué querías que te besara así? Ya el segundo día, pues ya Lili ya le compró... Ya, casi resultó embarazada. No, ya el segundo día ya nos miramos, ya nos besamos más acá. ¡Cállate! Apasionadamente, ¿verdad? No, ya total, nos dimos ya besos, o sea, bien. Bien. Nuestros papás bien. En estos videos. Pues que lo miren también. ¿Qué? Y ya, pues así fue. Así fue nuestros primeros tres besos. Bueno, nuestro primer beso, que así se va a llamar el video. Bueno, ajá. Ahí sí. Entonces, así pasó nuestro primer beso. Si quieren ver cómo salió, cómo sucedió Grayson. Si quieren saber cómo planeamos a Janacy. Sí. No fue en el carro. Cállate, baboso. No tenía carro. ¡Ricky! No, no sé si va a ver. No sé. Mira, se lo pasó. No se crea, sugra. No se crea, no. Ya si quieren ver otra historia, amigos, de lo que sea. Díganos otra historia que quieran oír. Oír, Maxi. Y qué quieren vernos comer, porque miren los taquitos, ya se me enfriaron. A mí también. Es que hablas mucho. Pero sí, amigos, denle un me gusta, un like. Compártanlo. Estoy sudando porque me pongo nerviosa cuando empiezas a decir historias, ¿o qué? ¿Dices mucho? No se les olvide suscribirse si no están suscritos. ¿Suscritos? Sí. Y ya mero llegamos a los 50,000. ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yes! ¡Yes! Oh. Ok. Bueno, amigos, pues, nos vemos mañana con otro video, ¿ok? ¡Bye!